Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En la ciudad española de Segovia se encuentra uno de los castillos medievales más bonitos del mundo y ha sido escenario en varias series y películas, además de servir de inspiración para el castillo de Blancanieves en Disneyland. Y se le llama Alcázar porque tenía doble función, fortaleza y palacio. El Alcázar está situado sobre un montículo rocoso desde donde domina todo el campo, en la confluencia de los ríos Eresma y Cramores, por lo que su silueta recuerda la proa de un barco navegando entre los ríos. Ha sufrido numerosas modificaciones desde su primera construcción. El aspecto actual data de mediados del siglo XV, aunque cuenta con innumerables estilos arquitectónicos: herreriano, mudéjar, gótico y románico. El Alcázar ha sido testigo de innumerables importantes hechos históricos, entre otros la proclamación como reina de Castilla de Isabel I, posteriormente conocida como la Católica, el 13 de diciembre de 1474, y la boda real de Felipe II con su cuarta esposa, Ana de Austria, que era su sobrina, el 16 de noviembre de 1570. Gracias a los diseños e ilustraciones que existían de los techos originales, pudieron ser restaurados después del aparatoso incendio de 1862 que los destruyeron. Una parte del Alcázar que llama la atención es su gran torreón, que sirvió de cárcel para personajes relevantes de la historia de España, entre otros don Álvaro de Luna, noble caído en desgracia, el marqués de Ayamonte, por participar en la conspiración del duque de Medina Sidonia, y María Mancini, sobrina del cardenal Mazarino, por abandonar a su marido y no querer volver con él. La torre cuenta con 156 escalones y después de subirlos se puede contemplar unas preciosas vistas y entender su ubicación por el control del territorio que le rodea. Si te ha gustado, nos vemos en el siguiente vídeo.